Aumentar la capacidad de las tuberías para una mejor evacuación de las aguas es el principal objetivo de las obras que se iniciaron esta semana por parte de empresas municipales para optimizar los servicios de acueducto y alcantarillado. Las obras que comenzaron en la calle 10 con carrera 15 y que paulatinamente se extenderán a otros sectores de la ciudad serán ejecutadas por la firma Saga Construcciones. Pues en Cartago ya la gente nos conoce a Saga Construcciones porque somos una empresa muy seria que bregamos a incomodar lo que menos se pueda a la ciudadanía. No vamos a empezar todas las obras a la vez porque sabemos que volveríamos la ciudad nada y vamos a hacer por cuadras. Cuadra terminada, se sigue la otra, para incomodar menos a la gente y al comercio. Con las obras se pretende principalmente permitir la rápida evacuación de las aguas lluvias al Sanjón Lavapatas y evitar que se presenten inundaciones. ¿Por qué se está haciendo esto? Porque esto en este momento está en una tubería de alcantarillado de 12 pulgadas que no es capaz de sacar las aguas de sumideros y aguas servidas de las casas que hay de aquí para arriba. ¿Qué se va a hacer? Se va a enterrar una tubería de 36 pulgadas que ustedes la pueden ver. Ya nos está empezando a llegar porque la pandemia y los paros nos han retrasado un poquito. Nos empezó a llegar ayer la tubería y ya van a empezar a llegar desde Bogotá con regularidad los tubos. Los sumideros y las rejillas también tendrán mayor capacidad, evitando que todo este sector de la calle 10 se inunde con las lluvias. Por eso esta tubería va a desembocar acá sobre el canal ya ejecutado, para que esta parte de tránsito, de policía y de ahí para arriba no se vuelva a inundar. Los sumideros se van a arreglar también, que están en tubería de 6 pulgadas a 12 pulgadas y se va a hacer en rejillas metálicas para que tengan más capacidad de absorber rápidamente cualquier lluvia que caiga. Aunque las obras se realizarán en varios sectores de la ciudad, están programadas por partes. Lo que pasa es que estas obras hay que hacerlas por partes, porque primero vamos a sacar el agua de esta calle, me imagino que Entradas Municipales después va a seguir canalizando el canal. Son obras que son demasiado costosas porque Cartago está lleno de canales de aguas lluvias en tierra, pero la mira, entiendo yo que soy cartagüeño también, es que van a seguir ejecutando canalizaciones y a la vez obras para mitigar las aguas lluvias de todas estos sectores de la ciudad. El Porvenir, la Loma del Palatino y la Castellana son otras zonas que se estarán interviniendo este año. Fuera de esto se va a hacer en el Porvenir, el Samán, en la calle 11, carrera 10 a 10A, que es por la Loma del Palatino, que también es una parte grave allá porque tiene una problemática de pronto de deslizamiento, que decimos unos estudios de suelos. Y se va a hacer calle 13, carrera 9 a 10 y carrera 10, entre calle Estrada 14 y la Castellana, que tiene un problema también porque ahí hay unos sótanos y se inundan cada que llueve.